Hola a todos, muy buenas. Vamos a hacer hoy ya creo que el último vídeo de ventas de esta tanda de árboles últimos que trajimos. Creo que con esto ya estarían subidos a la web los árboles que nos quedan disponibles. Y bueno, pues no sé si hay 18, 20, no sé exactamente los que hay, pero por ahí más o menos va a rondar la cosa. Así que nada, empezamos. Hoy hace lo mismo, un día terrible de frío, de hielo, ha nevado un poquito. No ha sido mucho, al menos aquí en lo que es Granada Capital, pero sí que ha nevado un poquito y luego la verdad es que ha hecho bastante frío y ha helado. Así que lo mismo, tengo todas las ventanas y las puertas cerradas, encendí un poquito la calefacción porque ya os digo, hace bastante frío. Así que seguramente se escuchará con eco. Empezamos con este liquidámbar, en este caso. Bueno, un Mayogi bastante clásico. Y no tiene tampoco mucha mucha historia, ¿no? Las liquidambas la verdad es que tienen también una coloración bastante bonita, ¿no? Bueno, similar un poco a algunos arces, ¿no? Aunque a lo mejor luego a nivel de ramificación, por lo mejor sí cuesta un poquito más llevar esa ramificación fina y cónica, ¿no? Entonces, bueno, hay que estar un poquito más encima. Y no dejas los brotes tan largos porque tiende mucho a engrosar la ramificación, ¿no? Pero bueno, no es tampoco ningún problema que no tenga solución. Así que este será el liquidambas número 1 y sale en 130 euros. Ahí lo tenéis, una vueltecilla. Y me voy a colgar por el. Bueno, espera, no, voy a poner aquí. Aquí tenemos el liquidambas número 2. Creo que se ve bien, sí. Pues aquí tenemos el liquidámbar número 2. Pues lo mismo, otro Mayogi clásico, ¿vale? Donde tenemos que hacer pues, una especie de selección de ramas y ya está. Aquí de hecho ya está sacando bueno, la madera está típica ya cuando los liquidámbar son un poquito ya maduros, ¿no? Que parece como si fuera corcho, ¿no? Parecido. Y pero bueno, todavía un árbol relativamente joven. Y necesito todavía mucho tiempo, ¿no? Para madurar y hacer alguna ramificación. Así que, oye, con paciencia y ya está. No hay otra ciencia, ¿no? Como se suele decir. Pues este es el liquidambas número 2 y sale también lo mismo en 130 euros. Como os digo, habría que hacer una selección de ramas, hacer una buena poda para mantener bien cerquita el verde del tronco y ya está. No tiene más. Bueno, y un trasplante luego cuando llegue fecha. Pues que aquí suele ser pues eso, para finales de febrero, principios de marzo, depende un poquito cómo venga el año. Una vueltecilla para que lo veáis en un giro completo. Y listo, ahí está. Venga, lo voy a poner por aquí. Así, listo, ahí está. Pasamos a los olivos. Ahí estamos. Que la verdad es que, bueno, como comenté en el vídeo de presentación, cuando llegaron los árboles, pues la verdad es que una partida que conseguí. Y me gustaron mucho porque tiene un tronco potente, un tronco muy bueno. Y luego pues se puede dar un aspecto muy naturalista, ¿no? Un árbol tipo paraguas. Bueno, podríamos hacer un Mayogi, pero a lo mejor estos árboles enfocarlos a Mayogi, bueno, nos llevaría mucho más tiempo, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, oye, no nos importa y queremos tener un árbol tipo Mayogi a más largo plazo. Pues podríamos hacerlo, ¿no? Podríamos hacer una selección de ramas, volver a dejar tirar ramas muy, muy largas para que vayan engrosando y que nos sirvan, digamos, como continuación del cuerpo del árbol, ¿no? Del tronco. Pero bueno, yo en principio me los traje con la idea de hacer un arbolito tipo paraguas, sin complicarnos mucho la vida, haciendo una selección de ramas, unos alambritos y bajando algunas ramitas y hacer un árbol tipo paraguas, pero bien estructurado, no una masa, una pelota ahí de ramas y de hojas, sino un árbol bien estructurado. Pero tipo paraguas, ¿no? Un árbol también pues, muy naturalista, ¿no? En este caso. Así que, bueno, mi idea fue esa, pero como os comento, quien lo compre, luego lo puede llevar por el camino que más le guste. Pues este será el olivo con esta etiqueta. ¿Está caído? Bueno, pues creo que era el olivo número. Hasta aquí. Este es el olivo número 5 y salen en 78 euros. Y una vueltilla. Ahí está. Este lo pongo por aquí. Vamos a poner el olivo número 6, que es este de aquí. Bueno, lo mismo, ¿vale? Fijaos, una base es un tronco bastante potente. Y luego arriba, pues tiene muchísimas ramas, ¿no? Como para hacer, digamos, un árbol estilo escoba. Pero bueno, en este caso, más,
más tiro escoba, ¿no? Que iría la rama un poquito hacia arriba. Yo lo haría más tipo paraguas, ¿no? Donde bajaría la rama, la pondría casi en, digamos, en paralelo con el sustrato, o un poquito incluso más bajada, y hacer algo tipo paraguas que quedaría muy muy bonito y muy naturalista en este caso. Pues este sería el olivo número 6, 78 euros. Ahí está. Y ahí está. Vamos a ponerlo por aquí y a ver si puedo yo coger este. Mira, lejillo. Ahí está. Y luego tenemos este, que es el número 7. Pues lo mismo también. Un tronco, una base muy potente. Y luego del corte que han hecho arriba, pues salen muchas ramas. Pues eso, ¿no? Como decimos, en estilo, como una especie de estilo de escoba, ¿no? Pero bueno, en este caso, lo vuelvo a repetir, yo haría algo tipo paraguas. Aquí, si veis, tiene el corte, porque esto sería la hora que me dirían, no sé, 2-3 metros, no sé lo que me diría. Bueno, se cortan y rebrotan un montón, ¿no? Bueno, pues aquí podemos hacer unos detalles de madera muerta. Si queremos darle este frente, aprovechar aquí el corte para hacerle un poquito de madera muerta, y de esa manera también, oye, pues le damos más carácter al árbol. Y aparte de que quedaría muy naturalista, ¿no? Con ese diseño tipo paraguas, como os comento, pues tendría un árbol con carácter, porque tendría un poquito de madera muerta. Y luego ya la vejez del tronco, pues simplemente no la va a dar tiempo, no podemos hacer otra cosa. Pues te hemos dicho que el olivo número 7, 78 euros también. Y vuelta. Bien, a su sitio. Y el último olivo, que es este de aquí, pues lo mismo, tronco muy potente, con el corte, como he comentado, y luego pues salen muchas ramas de corte, ¿no? Este será el olivo número 8 y sale en 55 euros. Vamos a ponerlo ahí. Lo mismo, yo haría también un estilo paraguas, quizás. Pues por aquí quedaría bonito, porque tiene aquí también el corte, ¿veis? Puedo hacer también unos detalles de madera muerta, de manera que elijamos un frente donde tengamos una buena potencia de tronco y se vea también la madera muerta para que le dé carácter al árbol. Una vueltecilla, olivo número 8, he dicho, sí, 55 euros. Ahí lo tenemos. Pasamos a olmos chinos, de estos de raíces expuestas. Bueno, estaban todos vendidos, pero bueno, al final uno ha quedado libre, el compañero no ha podido quedárselo. Y bueno, me escribió un montón de gente preguntándome por estos, que les comenté que ya estaban todos vendidos, porque bueno, cuando me preguntaron realmente estaban todos vendidos, pero bueno, al final, bueno, pues por circunstancias el compañero no ha podido quedárselo, se pone otra vez a la venta, no pasa nada. Pero bueno, como siempre estoy borrando cosas del WhatsApp y todo, pues la verdad es que ya no me acuerdo quién fueron los que me preguntaron por este árbol. Así que espero que alguno de ellos lo vea y tenga la posibilidad de comprarlo. Pues lo dicho, estos son olmos chinos. Este será el. Lo pondré como olmo chino número 1, ¿vale? Este sí va a tener un, digamos, un artículo solo para él, porque es el único que queda. Entonces lo pondré como olmo chino número 1, salen 28 euros. Y una vueltecilla para que lo veáis en un giro completo. Ahí está. Y luego ya tenemos los otros olmos chinos, que son estos de aquí, que son todos muy similares. Me he traído tres, pero bueno, todos los que hay son muy similares, la verdad. Y estos sí que se van a mandar uno al azar. No sé si por ahí, bueno, si no, ahora los pongo. ¿Veis? Son todos bastante similares. Estos salen también a 28 euros. Y bueno, y estos vendrán en la página web como olmo chino mediano, creo que le vamos a poner. Olmo chino mediano, 28 euros, y se envía uno al azar. No obstante, pues bueno, si hay alguien que quiere ver fotos en concreto, pues bueno, pues que me lo mande, que me pida por WhatsApp fotos, yo le cojo dos, tres, le mando fotos y que elija el que más le gusta. Pero si no, en principio pues se mandará uno al azar, porque tienen todo un diseño muy yogui, bastante clásico, y son todos muy muy similares. Eso por ahí y esto por aquí, ¿eh? Vale, pues nos vamos a este de aquí, que es un alcornoque. Voy a acercar un poquito la imagen. Así más cerquita lo vamos a poder ver mejor. Y como os comentaba, pues bueno, es un alcornoque. Bueno, fijaos, ¿no? Que es prácticamente recto, no tiene casi movimiento. Pues bueno, pues, sobre todo pues gente que hay que no le gustan las curvas, no le gustan los mayores, oye, pues aquí tenéis uno que no tiene tanta curva, ¿no? Pues este será el alcornoque número 2 y salen 24 euros. Una vuelta, para que lo veáis en un vídeo completo. Ahí lo tenéis.
A ver, lo pongo por aquí. Pasamos a los granados nana. Ya tenemos este de aquí. A ver, no sé si esto va a estorbar, pero espero que no. Lo pongo por aquí, a ver si puedo pillarlo. Pues este es el granado nana número 1 y sale en 28. Vale. Si os gusta más este frente, pues lo cogéis desde este frente. No está feo, la verdad es que está bastante bonito. A lo mejor cortaría esta parte de aquí, me quedaría con estas ramitas de aquí para hacer aquí una rama. Y si no, pues podemos, bueno, quien prefiera hacer a lo mejor un estilo más naturalista, pues bueno, pues simplemente que haga como una escoba y ya está. O sea, bueno, más naturalista. Que me refiero que quiera otro diseño, no más naturalista en este caso. Pero bueno, también, ¿no? En este caso, a lo mejor, pues si eliminamos mejor esta rama de aquí, pues quedaría esta parte de aquí, ¿no? Haciendo como una especie de bola. Bueno, pues ya está, pues simplemente un estilo más naturalista, más libre. Y si no, pues bueno, pues siempre, ya os digo, podemos optar por intentar hacer un moyogi y ya está. Pues, granado nana número 1, 28 euros. Una vuelta y listo. Ahí. Vamos por otro granado nana. Pues lo mismo, ¿veis? Aquí podemos hacer lo mismo, pues si queremos hacer un estilo más naturalista, pues dejamos estas ramas y hacemos como una especie de, bueno, de paraguas así, o algo más naturalista, si en definitiva es eso, ¿no? Es dejar estas ramas así más larguitas en vez de buscar un estilo más, digamos, un estilo como yogui, ¿no? Con ramas a la derecha, a la izquierda, a la derecha, a la izquierda, así, ¿no? Pues bueno, pues un poco más eso, más naturalista. ¿Que no? Pues bueno, pues simplemente podemos ir cortando las ramas que nos sobren, de manera que vayamos dejando las que nos van a servir para hacer el estilo moyogi. Eso ya, quien lo compre, pues volvemos a lo mismo, lo puede hacer a su gusto. No tiene más historia. Bueno, el frente, bueno, desde aquí está bonito. La verdad que desde los dos lados se puede hacer prácticamente el mismo árbol. Simplemente aquí quizá a lo mejor esta parte de aquí, lo que digamos que va hacia el ápice, se nos viene un poquito hacia atrás, pero bueno, que si nos gusta ese frente, pues es tan simple como en el próximo trasplante, inclinar el árbol y ya está. Pero bueno, sí que es verdad que a lo mejor aquí en la salida nos hace como una barriga hacia el espectador, ¿no? Que es lo que mi maestro me solía decir, que es el pecho de paloma, ¿no? Y entonces, pues bueno, quizás a lo mejor desde este lado la salida quede más natural y más bonita, ¿no? No viene hacia nosotros la salida del tronco. Por tanto, quizás, analizando un poquito el árbol, pues me quedaría con este frente. Pues lo dicho, granado número 2, 28 euros. Vuelta y listo. Pasamos a estos acebuches. Este acebuche pequeñito. Bueno, eso es un material pues, para quien quiera o quien se esté iniciando. Pues son árboles muy resistentes, tienen un coste bastante barato. Oye, y nos permite pues bichear con ellos, ir probando cositas y ganando experiencia. Ya está, luego en cuanto a diseño, pues bueno, pues podemos intentar buscar un moyogi clásico que no lo permite y no tiene mayor problema. Habrá que hacer una selección de ramas, pero como os digo, para gente que sobre todo que se está iniciando o que quiere árboles pequeñitos porque no tenga mucho espacio para meter muchos árboles o árboles grandes, pues bueno, suelen ser buenos candidatos. Acebuche número 1, 28. Y una vuelta, ahí está. Y pasamos a otro acebuche. Este de aquí, este la verdad que me gustó bastante. Este he dicho 20, ¿qué? El otro 28 euros. El acebuche número 1, 28 euros. Y este es el acebuche número 2 y sale en 21 euros. Sinceramente, este árbol a mí me gustó para hacer como una especie de árbol con mucha inclinación, ¿no? Coger esta rama de aquí, ¿ves? Y bajarla, no sé si estás viendo en el vídeo, pero bueno, esta rama de aquí con alambre con tensores la bajamos, le cortamos todo este palo que sube por aquí por arriba, nos quedamos con esta ramita de aquí abajo y todo esto de aquí lo cortamos y hace como una especie de árbol con mucha inclinación o incluso semicascada, podríamos también ir buscándolo, ¿no? Y ya está, no tiene mayor historia. Aquí esta parte de aquí habría que cortarla también. Bueno, pues la podríamos dejar como ápice, se podría dejar como ápice, y esta parte de aquí, como he dicho, pues alambrarla con tensora y bajarla y ya está, no tiene más esto. Vamos, yo es que haría eso, la verdad es que, vamos, haría eso. Ya luego el ápice, pues bueno, pues podemos buscarlo o bien por aquí con alguna rama de aquí detrás, pero aunque eso es lo de menos.
Yo me lo traje porque me gustó sobre todo la caída que se le podía dar a esta rama de aquí, bajándola por aquí, se quedaría muy muy bonito. Pues hace buche número 2, hemos dicho, 21 euros. Ahí está. Pasamos a este otro árbol, que es un Rhamnus alaternum. Ahí lo tenéis. Pues lo mismo, bueno, también para intentar buscar una especie de Mojovic clásico. Bueno, esta ramita de aquí seguramente no nos valga, pero a lo mejor esta de aquí sí nos puede dar una buena caída hacia aquí y hacer un árbol con un poquito de inclinación hacia este lado. Luego aquí tendríamos esta otra, que nos haría un poquito de contrapeso. Y bueno, y luego ya estas que vienen un poquito al frente y ya estas de aquí. Lo mismo, un árbol, pues eso, pues, sobre todo para gente que se está iniciando, para empezar con materiales bastante resistentes, que no nos den muchos quebraderos de cabeza. Pues este sería el Rhamnus número 1 y salen 28 euros. Una vuelta. Ahí está. Lo ponemos por aquí. Y pasamos a esta, que voy acercando otro poquito. Bien, pues lo mismo, ahí ya lo vemos mejor. Bueno, estas son nidas que he traído ahora, porque las que me traje de primera se agotaron rapidísimo. De hecho, yo quería quedarme con alguna y al final no me quedé con ninguna porque, bueno, me pidió mucha gente nide y me dio cosas de, bueno, pues de que la gente se quedara sin una nide y al final me quedé yo sin ninguna. Así que he vuelto a traer. Esta vez sí me he quedado con 3 o 4, sin las más feillas que he visto. Me he quedado con ellas. Y bueno, y las demás pues las vamos a poner a la venta. No sé si han sido 3 o 4, creo que me he quedado con 4. Y pues no sé si hay 14, 12, 13, 14, 13 o 14 nidas son las que me quedan. Hoy voy a poner 7 y las otras 7, pues como también me quedan algunas piracantas por subir a la web, pues bueno, pues si luego más adelante me puedo sacar un botecillo, pues hago un vídeo y así la subo también. Pero bueno, no sé exactamente cuándo podré hacerlo porque la verdad es que el tiempo. Últimamente estoy fatal de tiempo y voy siempre tarde a todos sitios. Pues bueno, esta sería la nide número 1. Ahí la tenéis. Y bueno, la verdad es que hay que hacerle una buena selección de ramas y luego pues intentar elegir un buen frente, ¿no? Bueno, esta rama gorda de aquí quizás seguramente se la eliminaría e intentaría quedarme con otras ramas más finitas. La verdad es que eliminando esta rama de aquí queda un frente bonito desde aquí, eliminando esta raíz también de aquí, que eso no sería mayor problema. Pero si quitamos esta rama gruesa de aquí, queda un frente bonito porque tendríamos una rama aquí, tendríamos otra rama aquí, tendríamos otra rama aquí y tendríamos otra rama aquí, con lo cual podríamos hacer un mojogi sin problema ninguno. Vamos, luego ya sería cuestión de uno de estos dos palos de aquí, asignarlo como aquí, o bien uno o bien el otro. Los dos no podemos tener. Y ya digo, eliminando esta rama de aquí, luego quien quiera que las queje o no, y esta raíz que se ve aquí, que la verdad es que está bastante fea, pues eliminarla también y ya está. Pero bueno, yo la rama sí la quitaría ahora mismo, pero la raíz sí que me esperaría un poquito al trasplante para ver un poco el sistema radicular del árbol antes de meter el tajo a la raíz, no sea que lo dejemos sin raíces y luego vienen los problemas. Entonces, como son árboles que tienden, vamos, que enraizan muy bien y echan muchas raíces, como olmos que son. Pues bueno, antes de hacer nada, miraría a ver cómo está de raíces y si tiene bastantes raíces, pues entonces ya sí que la eliminaría y asunto resuelto. Que no, pues nada, pues se deja la raíz ahí un año más o lo que sea hasta que tengamos un buen pan de raíces y luego ya se pega el corte. Pues nire número 1, 42. La vuelta y listo. Nire número 2, que está de aquí. Ahí está, lo mismo, 42 euros. Y volvemos otra vez a lo mismo. Pues, oye, cuestión de estudiar el árbol, empezar a seleccionar ramas, asignar un ápice y no tiene más historia. Bueno, pues de aquí a priori, pues ya estáis viendo que aquí ya tendríamos una rama. Aquí podríamos incluso a lo mejor dejar esta rama de aquí como trasera, pero nos va a dar equilibrio en el árbol, en el conjunto. No obstante, pues bueno, si alguien quiere en un futuro injertar una rama aquí, pues podría injertarla, o lo mismo a lo mejor puede que no brote algún día, que sabemos. Esto la verdad es que brota por todo el tronco bastante bien y no suele dar mucho problema. Desde aquí pues también está bonito porque lo mismo, haríamos aquí una primera rama y luego ya pues nos podríamos ir con una rama aquí, una segunda rama aquí. Olmonide número 2, 42.
Ahí está. Olmonide número 3. Volvemos a lo mismo, desde este frente está muy bonita, eliminando estas ramas que no salen al frente, porque ya tendríamos aquí una primera rama y aquí tendríamos una segunda rama y aquí ya asignaríamos la raíz. Este árbol la verdad es que es bastante sencillo, fijaos desde aquí también qué bonito queda. Y este es un árbol bastante, bastante sencillito, o sea, habría que eliminar bastantes ramas porque tiene muchísimas ramas, pero nos va a dar una estructura muy, muy sencilla. Pues el nido número 3, 42. Ahí está. Yo espero que se esté viendo bien. La nieve número 4. Aquí la tenemos. Y el frente, pues bueno, pues lo vemos un poquito lo mismo. Quizá desde aquí me gusta más este frente de aquí. Si nos deja ver la etiquetita esta, ahí. Donde aquí podríamos sacar la primera rama. Y luego, pues, además con esta de aquí, podríamos hacer una segunda rama. Eliminando esta ramita de aquí que nos sale demasiado al frente. Y lo mismo, la estructura de nuestro árbol sin mayor problema. Este también nos lo va a poner muy, muy sencillo. Pues mire número 4, hemos dicho, sí, 42 euros. Ahí está. Vamos con la anillo número 5, que es esta de aquí. Y bueno, fijaos el tamaño que tiene, esto prácticamente ya es un mame, es muy, muy pequeñita. Y volvemos a lo mismo, si a lo mejor si la miramos un poquito así, pues ya tenemos aquí un moyogi clásico. Tenemos aquí una ramita, tenemos aquí otra ramita y por aquí podríamos continuar el ápice. Luego ya podríamos jugar a equilibrarla más o a desequilibrarla más. Si nos gusta desequilibrada, yo optaría por esta ramita. Si nos gusta equilibrada, pues entonces cortaría esto y me quedaría con esto como ápice. Y no tenemos que jugar con inclinaciones. Ya lo tenemos, digamos, mucho más equilibrado, un árbol mucho más equilibrado. Ahora, si nos gusta jugar con los desequilibrios, pues entonces a lo mejor cortaría esta parte de aquí y me quedaría por aquí con esto para ápice. Ya es una cuestión de opciones y gusto. Nire número 5, 42 euros también. Ahí está. La número 6, que no se enganche con la otra. Ahí está. Esta es la número 6. A ver que yo vea. Bueno, por aquí la verdad no está bastante bien. Y desde aquí quizá. Bueno, también se podría. La verdad es que se puede hacer por los dos lados prácticamente el mismo árbol. Por aquí, pues lo mismo, podríamos coger esto como ápice y cortar aquí en la parte de atrás el otro ápice, porque hay dos ápices compitiendo. Pues si elegimos este frente, nos quedamos con este ápice, cortaremos la parte de atrás. Y si nos quedamos con este frente, pues tendremos que hacerlo a la inversa. A ver si puedo quitar esto de aquí. Y si nos quedamos con este frente de aquí, pues tendremos que hacerlo a la inversa, quedarnos con esta parte de ápice y cortar la parte de atrás, el ápice que nace de atrás, para que no compitan uno con otro. Tiene que haber siempre un ápice bien asignado, ¿no? En este caso, bien definido. Pues este es el número 6, la nieve número 6, 42 euros. Y ya el último arbolito de hoy, que es la nieve número 7, que es esta de aquí. Y esta de aquí, pues, a ver, bueno, aquí, fijaos, nos llama mucho para hacer un árbol en este frente de aquí, con mucha caída hacia este lado, ¿no? Fijaos esta rama de aquí, qué bonita está para hacer un árbol con mucha caída hacia aquí. Yo esto de aquí lo eliminaría, ¿vale? Esta parte de aquí la eliminaría y me quedaría con esta parte de aquí, con esta rama de aquí, fijaos qué inclinación tan bonita, con un árbol con mucha caída hacia este lado. La verdad es que quedaría muy, muy bonito. Bueno, si en un futuro alguien quiere hacer algo equilibrado, pues que este aquí una ramita y ya está. Pero sinceramente, para hacer algo equilibrado, de las otras 6 que hemos presentado, hay mejores candidatas. Yo creo que esto es para alguien que tenga la idea de comprar este árbol y hacerlo con inclinación hacia este lado, que lo va a tener mucho más fácil. Y además, quien quiera un árbol más muyogi o más equilibrado, pues de los otros que hemos presentado, pues hay mejores candidatos. Pues nieve número 7, 42 euros. Y ya está. Este es el último árbol de hoy. Como siempre, comentaros que los portes son gratuitos a España Peninsular y Baleares a partir de 75 euros, excepto si lleva productos de la sección sustratos, que eso sí paga los portes aparte, y los contrarreembolsos que llevan un coste adicional de 4 euros. Nada, espero que os haya gustado el vídeo y los arbolitos de hoy. Nos vemos en el próximo vídeo y un saludo.